Estamos en uno de los eventos más importantes de México dedicados al café. Este 2023 se celebró la 26ª edición de la Expo Café en el World Trade Center de la Ciudad de México. Esta exposición es el punto de reunión de diversos productores de café en el país, de baristas experimentados que concursan demostrando sus habilidades en la barra. También podemos encontrar a muchísimas casas tostadoras y algunos distribuidores de insumos para cafeterías, así como conferencias y talleres. Todo con algo en común, el amor y la pasión por el café. Tierra Sagrada, que es una cooperativa de pequeños productores. Nosotros el día de hoy traemos a probar diferentes cafés con procesos naturales, honey y lavados. Esto lo hacemos a manera de reconocimiento a nuestros productores, ya que dentro de la etiqueta vas a encontrar el nombre del productor, la comunidad de origen del café, la variedad y el proceso. Estamos participando este año en la Expo Sabor, estamos como finalistas y la verdad es que lo hacemos a manera de reconocimiento para que los productores realmente sean reconocidos, todo su esfuerzo, todo su compromiso, el amor que le tienen a este producto que pasó como por 40 manos antes de llegar aquí, 40 pares de manos, pues queremos que la gente lo conozca. ¿Qué magia estás haciendo ahí? Claro, pues aquí estamos haciendo un café en B60. Estamos haciendo, preparando el café con el que ganamos el tercer lugar el premio Sabor Expo Café del año pasado. Es un varietal Sarchimor en proceso hidronatural. Lo estamos haciendo en B60, que es un método que nos ayuda mucho a la acidez, para levantar, resaltar la acidez del café, así como las notas frutales en este caso que tiene este grano. Entonces, pues aquí estamos ya haciendo la magia y pues esperamos que les guste lo que estamos haciendo. En este café, en la taza, ¿qué podemos encontrar? Pueden encontrar muchos sabores frutales, principalmente como a fresa, frutos rojos, frutos negros, como zarzamora, como blueberry, incluso manzana, cierta acidez como málica, y sin duda un cuerpo y una acidez muy brillosa que sigue ahí persistente sin ser agresiva. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lugo de Entre Nubes de Café. Soy tostador y barista de aquí de Entre Nubes. Nosotros trabajamos directamente con productores del campo, el tueste y la preparación en taza. Productores especiales como José Arguello, Federico Barrueta, Rodolfo Jiménez, Samuel Estaltamillano y también con el productor, a quien le mandamos un saludo, Julio Jiménez. Todos ellos trabajan con microlotes. ¿Qué es un microlote? Es una sección de café nada más que producen y que cuidan, un pequeño lote que llevan todo el cuidado. Y entonces imagínate, no es lo mismo cuidar 2 toneladas de café a cuidar 10 kilos de café. La calidad se dispara y es un diferenciador en sabor importante. Existen diferentes variedades, Geisha, Pacamaya, típica Bourbon como el de Don Fede, pero el cuidado y el trabajo arduo que hacen todos ellos se ve reflejado en la taza. Cafés de más de 90 puntos. Entonces, si investigan un poquito, sabrán que son pocos cafés los que existen con esa calidad aquí en el país.
Si quisiéramos encontrar, o la gente que nos ve, alguno de los cafés especiales de microlotes, por lo menos entre nubes, ¿en dónde se pueden localizar para la gente? Nosotros estamos aquí muy cerca en la colonia Roma Sur, cerca del metro y Metrobús Chilpancingo, en la calle de Quintana Roo 68. Nosotros tostamos café y cacao de especialidad y damos diferentes bebidas. Ahí pueden visitarnos, conseguir estos pequeños cafés de microlotes que hoy en la expo trajimos muy pocos y ya muchos se acabaron, pero es la idea de compartir esta cultura del café. Entonces ahí también van a llegar más, seguido llegan poco a poco microlotes que podrán disfrutar con nosotros en la banda. Excelente, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Para hacer que la gente más al café especial. Café de calidad. Excelente, muchas gracias. El Premio Sabor Expo Café es una convocatoria a marcas de café mexicanas. El objetivo de esta competencia es dar a conocer las mejores mezclas o cafés de origen en grano, esto brindándole a cada marca un reconocimiento y un espacio dentro del evento. Cada año, los cafés finalistas pueden ser degustados por los visitantes de la Expo Café y son ellos los encargados de emitir un voto al mejor, al que más les haya gustado. Esta votación es una elección a ciegas, pues uno tiene la oportunidad de probar todos haciendo el distintivo por un número, pero eso sí, sin saber qué marca corresponde a cada uno. Amigos, nos encontramos en el área de catación, en donde las personas prueban los cafés de los productores y emiten su voto. Este año vamos a probar y vamos a emitir nuestro voto de entre la muestra de 9, me parece que son. Este año probamos cafés deliciosos. Mis preferidos fueron uno con un intenso aroma a fresas con crema y el otro se convirtió en una miel espesa y dulce en boca. El Premio Sabor Expo Café 2023 se lo llevó Ilustre Specialty Coffees con un café geisha anaeróbico procedente de Veracruz y el cual daba notas a uva, fresa, durazno, chocolate y flores. Realmente una delicia. Expo Café es más que un lugar para probar esta bebida. Es un punto de encuentro para los amantes del café. Y en este espacio convergen tanto cafés de especialidad como cafés que encontramos en el supermercado. Hay baristas experimentados y personas apasionadas por una buena taza. Empresarios y emprendedores en busca de los mejores insumos y máquinas para cafeterías. En fin, la Expo Café es un lugar en donde converge la efusión, la charla, la escucha y enseñanza sobre experiencias que giran todas alrededor de esta joya, el café. Si este video te gustó, déjanos un like y comenta. Te mandamos un abrazo.